5 de julio de 1811. Al fin somos libres. Al cumplirse el 19 de abril de 1811, el primer aniversario del movimiento autonómico de la Sociedad Patriótica fundada por Miranda, quemó las efigies del rey Carlos IV y la de su hijo Fernando VII. Era la ebullición de las ideas renovadoras de nuestro siempre precursor, seguido con el entusiasmo de los jóvenes de avanzada. El 27 de junio se instaló el Soberano Congreso en la Capilla de Santa Rosa de Lima. El encendido discurso en la Sociedad Patriótica por parte del joven coronel de 27 años de edad, Simón Bolívar, el 3 de julio del memorable año, y la comunicación llevada por el doctor valenciano Miguel Peña, motivaron al presidente del Congreso, diputado Juan Antonio Rodríguez Domínguez, tratar el 4 de julio el importante asunto de la independencia. Encendidos fueron los discursos de algunos diputados, entre ellos Miranda, quien dijo: o la vida para siempre o el sacrificio de todos por la libertad. Fernando Peñalver y sus sabias palabras: un pueblo para ser libre, basta que quiera hacerlo. A las 11 de la mañana del 5 de julio se procedió a la votación por parte de las 44 diputaciones, la cual culminó a las 2:30 de la tarde. A las 3 de la tarde, el presidente del Congreso exclamó: queda declarada solemnemente la independencia absoluta de Venezuela. El público agolpado en los alrededores celebraba el inédito acontecimiento de la América hispana. Miranda, con los miembros de la Sociedad Patriótica, recorrieron las calles y plazas caraqueñas celebrando con vítores y fuegos artificiales. Se exteriorizaba a los cuatro vientos: al fin somos libres. A partir de ese fausto día, dejamos de tener el gentilicio de españoles americanos por el de venezolanos. El Congreso realizó una segunda reunión para designar al abogado y diputado Juan Germán Rocio y a Francisco Iznardi para la redacción del Acta de Independencia, presentada el 7 de julio para su aprobación. Igualmente designó a Miranda, al capitán de fragata Lino de Clemente y al capitán peruano y diputado José de Sata y Busi para diseñar la bandera y la escarapela. La bandera fue izada por primera vez el 14 de julio en el cuartel San Carlos y luego en la Plaza Mayor por los hijos del protomártir José María España, quien fue ajusticiado en ese sitio el 8 de mayo de 1799. No sin antes proferir: no pasará mucho tiempo sin que mis cenizas sean honradas. Otra de las disposiciones del Congreso fue la de ordenar la redacción de la Constitución Nacional, primera en Hispanoamérica, aprobada el 21 de diciembre de 1811. El cuerpo legislativo reinició actividades en Valencia el 1 de marzo de 1812, declarada Ciudad Federal. Debido al avance exitoso desde Coro del jefe realista Domingo Monteverde, las sesiones se suspendieron el 6 de abril del fatídico año.